Francisco, buenos días. Muchas gracias que viniste a visitarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes y gracias por estar en la en la casa Barlovento. Viví en una Veracruz de los sesentas, de los finales de los 60 es lo que yo recuerdo. Y realmente eh, vivía en, un, en, una, en, una, en una avenida muy confluida, pero también era la esquina de psicotenca y, y doblado, la casa de Don Natalio, un italiano. Esa es la casa que, 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 que me mencionas, pero realmente eh, ese entorno era olores, sabores, música. Eh, quizá no se llamaba salsa, la salsa se llamaba casino, eh, la música de salsa. Tampoco veías tú este, tantos carros, pregones, ¿sí? eh, una sociedad mezclada, bellísima, porque había más afrodescendientes. Y, y obviamente mezclados con, con gente que tenía una raza europea, ¿no? Entonces era, era así como que muy, una mezcolanza de, de, de temas y, de, ¿no? y obviamente de comida, ¿no? La comida, el pescado, siempre, ¿no? Y todo tenía que ser fresco, ¿no? Yo desde muy pequeño eh, me, me supe que ibas a, a, a ser arquitecto y historiador, porque... Mi madre me preparó para ser arquitecto y mi padre para leer ¿no? desde muy chico. Y el tema era que todos los días salíamos a pasear y era una forma de refrescarte. Si ¿sí? sí, salíamos a pasear, a caminar por, Dios, por, por Miguel Alemán, perdón, por, por Independencia o ir al Malecón. ¿sí? Y en, cuando ibas al Malecón, pues el, lo, lo imponente que era el, el horizonte de una bahía, ¿no? Confinada, pero también el imponente coloso que era el Banco de México, ¿no? El Banco de México que, que hoy sé que, que está cumpliendo este, por lo menos 70 años, ¿sí? este año y que de alguna manera bueno, pasado y que de alguna manera nos permite darnos cuenta que esta voluntad estética del moderno se hacía presente en veracruz era como una gran estaca de se terminó el pasado y viene la modernidad no esto con temas interesantes que, que Tenía que ver con el paisaje y recuerdo muy bien ese parque porque tenía, tenía unas bocinas gigantes que tenía sonido, ¿no? música, a lo mejor Frank Pulser. ¿ah? Y de acuerdo también que el estanque era casi la mitad de la manzana. ¿sí? El, el espejo de agua albergaba, conjuntaba el edificio la, el, el, la escultura de, de, de la pesca y de, la, de, la, de la, la parte agropecuaria, entonces el mural escultórico. Entonces, esto permitía tener un conjunto de, de temas artísticos. ¿sí? A veces tú creías que estabas en el mar porque el espejo se juntaba visualmente con, el, con, con la bahía. La calle de atrás existía, era muy pequeña, ¿sí? Y claro que el entorno era muy bello y muy grato, ¿no? Eh, creo que el, este hito y este espacio cultural que nos otorgó el Banco de México se completaba, obviamente, tú sabías que si tú entrabas al banco y alzabas la vista, veías un mural de camarena, ¿no? un gran mural que, que te permitía volar porque era un águila en vuelo, ¿sí? Eh, y sus alas de un lado era la tecnología y del otro lado era la eh, todo lo que era la agronomía, ¿no? Y, y en alguna época desayuné, comí en, en el Albatros, que era el, la parte de arriba, en un cumpleaños mío. Y podías entender el, la, la, la frescura del, del minimalismo porque exactamente hace poco una, una conocida me, 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 me ofreció un contacto que vendía los muebles y esto es fabuloso porque era toda la escuela del Bauhaus aplicada en Veracruz, ¿no? Este, en realidad era una gran, una gran casa, un gran departamento con cocina, baño, camas y todo. Era un playhouse, ¿no? que después se transformó en, 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 un, en, un, este, en un restaurante. Pero creo que era un edificio emblemático y que todo el mundo tiene una referencia de Veracruz con él. Pues el, el béisbol. En Veracruz era un deporte que por lo menos en aproximadamente en los 60s y en los 80s tenía una gran afición en Veracruz. La, la afición que mi papá tenía por el béisbol y que de alguna manera nos planteó era a través de un compadre que él tenía que jugaba béisbol, eh, don José Tejedor. Y Tejedor... Eh, fue mi maestro de base, ¿no? Era prácticamente quien nos infundía el amor al base. Por supuesto que una de las ventajas de ir a los partidos cada semana era pasar un buen rato entre amigos, pero también, insisto, el, el tener una, un entretenimiento fresco, porque tú te subías al, al, a las gradas del... Del, del, de los estadios, y era una frescura increíble, y nunca sufrías de calor, y es, en torno a eso se trata todo lo que pasa en Veracruz. ¿no? Por, lo, por lo tanto, bueno, el, siempre los partidos tenían que ser con el Águila con el de Veracruz, ¿no? y llegué a conocer a dos de ellos, y especialmente recuerdo con mucho cariño a Beto Ávila, y tuve la oportunidad de trabajar con su hijo la parte de deportes y fue increíble la, la forma, este hombre murió siendo un santo, una persona socialmente con un valor fundamental sobre la vida y, y especialmente sobre la amistad. Yo ya había jugado base, un base raro. Desde los seis años yo me enfrenté a vivir en una frontera. ¿Sí? y detrás de esa frontera habían una cantidad enorme de, de hondureños que, que eran muy diferentes a mí también incluso ¿no? porque eran afromestizos y mis amigos eran afromestizos y ellos traían en un país que todavía no se definía. Tú escuchabas en esa ciudad, prendías el radio. Y en vez de oír las la, 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 los danzones aquí en Veracruz, tú prendías cualquier radio y eran los danzones, ¿no? Y allá era el reggae, el calipso y el soca. ¿sí? Honduras Británica. Mi padre trabajaba con el hijo del fundador de Chetumal, que era Otompe Blanco, y se, la ded se dedicaban a hacer trámites para la delimitación patrimonial del Río Hondo con respecto a México. Y nosotros vivíamos atrás de la casa de la que hoy tenemos como casa. Estaba el Río Hondo en la esquina de México. ¿sí? De acá era el mar y el Río Hondo. Entonces. Esos trámites se hacían muy fuertes ahí y mi papá se dedicaba, por muchos años estuvo ahí vigilando la frontera en algunas patrullas, coordinaba eso. Y nos llevo, mi madre nos llevó allá, con él finalmente, a, cuando mi, mi madre descansa, mi padre se encarga de que una esposa viuda de un amigo, que era inglesa, africana, nos cuide, don, doña Máximo. Y doña Máximo nos hablaba en inglés, así que sabe que entenderlo así, ¿no? Sin embargo, a la hora de los juegos, había Jaxes, la Matatenas, allá se jugaban hombres y mujeres, no pasaba nada, y otros juegos más, pero uno de los juegos que yo jugué fue el origen del béisbol, ¿sí? que se quedó muy arraigado con los ingleses por muchos años, el bricket. No fue muy exitoso en México porque eran de 200 vueltas, eran demasiadas vueltas. Era, no, no era nada comercial y podía tardarse hasta 5 horas. ¿no? Sin embargo, yo lo jugué con, con mis compañeros, con los amigos del barrio, ¿no? <coughs> Yo vivía en una casa de madera inglesa, muy bonita, y estos chicos llevaban su, su tabla, el brick es un bate plano, y la pelota es de piel. Eh, era muy pesado, era muy fuerte, el golpe era muy estrenoso porque al ser una tabla, no, el rebote era muy impactante. Así que yo tenía una idea de, del béisbol ya, pero cuando llego a Veracruz de nuevo, después de vivir en otras ciudades del Caribe, me vengo a Veracruz y es cuando empiezo yo, me empiezan a plantear que yo esté en un equipo y yo no quería estar en un equipo porque no me gustaba la rutina desde niño, no me gustaba la rutina y me dedicaba yo mucho a leer. Entonces, eh, la verdad es que... Sí, estuve en muchos partidos, pero nunca fui de un equipo, nunca quise ser de un equipo. Iba yo, apoyaba, colaboraba, y como era un poco alto, pues me tomaba muy en cuenta. Pero el béisbol era otra cosa diferente y me pareció muy ligero porque el, la, el bate del, del base es más sólido y era más fácil para mí. Así que yo empecé con lo más difícil, que es el bricket, y acabamos con el base. Uh, era, era, era una forma muy bella, era una cultura realmente el base para los veracruzanos. Y bueno, hay estudios que narran que fue en 1905 que entró acá a través de Whitman Pearson, que fue el equipo original de, de esta compañía que fundamentó y construyó el puerto, ¿no? Durante ya siglos atrás, desde 1885 hasta el 2000, a 1910. Y esto se arraigó muy fuertemente, y bueno, le puso el nombre, como tú sabes, como la compañía de Eagle Limited Corporation, ¿no? que ahora que fue Petróleo es el Águila, ¿no? Eh, y se le quedó el, el símbolo el nombre como el símbolo del, de, la, de, la, de la petrolera, que después heredó Pemex con el símbolo del águila. ¿no? Pero creo que para todos el águila es como el corazón fundamentado de, de nuestra historia cultural deportiva. ¿no? ¿Quién no ha ido a un partido de... de, de de base. si no yo recuerdo que cuando íbamos al BASE, en otros lugares por ejemplo allá en la frontera eran con cracayaks eran unas palomitas con cacahuate el cracayaks y acá igual acá eran palomitas o cacahuates pues separados no habían unos cubanos que vivían que trabajaban y todavía hay un puesecito de cacahuates en Esteban Morales e Hidalgo se pone el señor y, y por ahí cerca, en Hidalgo, tiene su, su horno todavía. Y ellos eh, eh, asan el, el, el cacahuate para poderlo vender en bolsitas de... Y ese señor, o el papá de ese señor, era el que vendía cacahuates en el estadio. ¿no? Creo que era, fue muy emocionante y para, para mí es hermoso y, este, poder eh, seguir yendo al base acá a Veracruz. No, no, no fue casualidad, yo estudié un curso en la UB y en la Universidad de Gainesville sobre, el, sobre el urbanismo colonial. ¿Sí? lo dio Eliseo Castillo, un arquitecto muy importante en Cámara Cruz. Y Eliseo planteaba la posibilidad de identificar los puntos. Así que mi, mi tarea de ese curso fueron dos temas. Uno, identificar los puertos fortificados. Y otro, eh, identificar las fortalezas. ¿sí? Y en especial hacer como una evolución constructiva de Ulua. Eso fue muy rápido, un curso muy rápido. Y lo, de, lo guardé. Cuando salí a la realidad, después de estudiar, mi primer trabajo fue construir fraccionamientos, construir casas. Y había que construir casas en un molde de concreto en un día, una diaria. El que vendía concreto fue mi padrino de arquitectura, y el arquitecto Mario Méndez Acosta una vez me ve todo lleno de cemento, de mi atuendo de, de, de mezclilla, mis botas, de estás vestido como un ingeniero, me decía. Y tú eres un arquitecto, Paco. Pues sí, estoy aquí en la obra, le decía yo. Me decía, no. Es que yo recuerdo que te gustaba la historia y tu curso de fortificaciones, se acordaba, ¿no? Pues sí, pero me gusta la tecnología y me gusta la historia, pero pero pues esta es la realidad, ¿no? Me van a abrir San Juan de Lua. Van a, vamos a empezar a, construir, a restaurar San Juan de Lua. Un alumno, Juan José Ramírez Jara, lo va a trabajar. de a verlo, pídele trabajo, es mi alumno. Fui. Y me pidió que pues, tenía que ser un restaurador. Le dejé mi curso de Gainesville. Y eh, no pasó nada. Al año siguiente me, me invitó a trabajar y estuve 10 años ahí en la fortaleza Juan de Lua. La, la historia fundamental de las fortificaciones, sin embargo, no fue ese, ese, ese hecho. Fue que en el, yo entré en marzo en San Juan de Lua a trabajar a través del Instituto Nacional de Antropología. Sin embargo, el 4 de octubre inició un congreso que me mandaron ¿no? a dar una conferencia junto con Juan José Ramírez Jarayana. Elaboramos una conferencia. Había un problema fuertísimo. Yo era tartamudo desde niño. Y yo no te podía decir tres palabras porque pues me trababa, ¿no? Estuve en dos escuelas de oración, porque mi padre insistía, pero la verdad es que yo hablaba nada fluido, ¿no? Y esto tiene que ver con, aunque iba yo con doctores, comprendí que tenía que ver con la comprensión y la rapidez de cómo piensas. Así que fue un caos porque me tuve que aprender siete hojas de memoria para poder pensar de memoria todo y no tener que. Tartamudear. Y me las aprendí, las siete hojas de memoria. Cuando yo terminé, pensé haber hecho mi mayor reto y no había pisado el primer escalón. Porque al verme, al verme. Pues era 1994, a mis 30 años. Toda esta cantidad de. Estaba yo en medio de un contexto de restauradores de todo el mundo, de la UNESCO, del Carimoz, de del Dicofor. De Cuando me van, se acercan a mí todos a felicitarme, no me estaban felicitando, estaban. Diciéndome que tenía yo una gran responsabilidad teniendo eh, colaborando en el fuerte de San Guanduero. Y de repente adquirí por lo menos unos 15, 15 padrinos. O sea, uno me tuvo que decir que no me subiera los lentes así. Que me los subiera así. Todo que no repitiera ciertas palabras que tenía yo que aprender restauración que tenía que aprender historia y todos apoyaron para que realmente pues yo intentara sostener la restauración del fuerte de san juan de y la verdad es que ahí se abrió un mundo en el cual me permite comprender por qué no soy político y por qué navego por todos los periodos electorales y no soy de ningún partido político porque la cultura no tiene que ver con ninguno de ellos. La cultura es la de identificación más, más noble de la representatividad, de vivencia del hombre, entonces eso lo comprendí desde, mi, desde que vivía en la frontera y comprender que había dos formas de comer, dos formas de oír música ¿no? y que de alguna manera este hecho conocía grandes ángeles de la salvaguarda, gente con una gran cantidad de valores para la protección cultural. Y que y algo sí me quedó muy claro desde, el primer, desde ese día que yo entraba a un club en el cual no podía yo salir. Y sobre todo que la mayor premisa del trabajo era el trabajo. Para poder elaborar la conservación, no hay más que trabajar. No te pongas a posar, no te pongas a creer lo que no es, no te pongas a hacer raíces, esto es efímero, tu presencia es nula, lo importante es el momento de lo que estás haciendo. Y, y por supuesto que es un gran compromiso, y por supuesto que por eso es que no me gustan las polémicas, ¿no? Las trato de evadir con mi, con mi personalidad, porque no me gustan las polémicas, porque creo fundamentalmente que, que las cosas se pueden hacer. Y ellos me lo demostraron y me lo han estado ayudando, algunos ya han muerto, otros dan seguimiento como Tamarablanes, por ejemplo, en el Caribe. Eh, una gran cantidad de gente que me apoyó recibiéndome en sus casas. Yo estudié en Cuba por ellos. Eh, estudié en el Centro, centro de, de Museografía y Conservación de, de La Habana. Y ahí me dieron clase casi todos los mejores de, de, de Cuba. ¿no? Historia. Como me sobraba tiempo, tomé. Un, yo fui por un curso de restauración y tomé un curso de fortificaciones, de historia, de museografía. Entonces, yo creo que toda esta gente que apoyó. Fue fundamental para que yo mirara hacia el entorno del Caribe y las fortificaciones fue un momento que yo creí que iba a pasar. Cuando yo me despedí de San Juan de Lugo para irme a la Dirección de Patrimonio Mundial, pensé que era el fin. Y en las fortificaciones ha sido me han perseguido por muchos años y en algún momento pensé que ya era hora de, de no seguir escribiendo y no seguir hablando sobre fortificaciones, pero ahora pienso que es una bendición, porque tengo la oportunidad de expresarme en, muchos, en muchas generaciones, por lo menos ya en tres, no, a mis casi 60 años. Yo aprendí ese término del escudo antillano muy, muy temprano. En el 94, el año que entré, porque tuve la oportunidad de conocer a, a Calderón Quijano, José Antonio Calderón Quijano, un gran estudioso sobre fortificaciones, que hizo un libro sobre la Nueva España, las fortificaciones de la Nueva España. Y él me proporcionó algunos libros sobre, sobre fortificaciones de él y aparece un mapa del caribe con las ciudades fortificadas de la nueva españa y de las capitanías generales que pertenecían a nueva españa que las administraba nueva españa aunque eran españoles entonces ahí decía el término eh, digamos que el escudo antillano cuando hablé con él, casi un año antes de que él falleciera, eh, me insistía mucho que el escudo antillano era una estructura defensiva, era un cinturón del Caribe, fortificado, que ha perdurado hasta nuestros días. Porque gracias al lenguaje y en algunos casos, en donde no se habla el Caribe, en todo se come arroz con frijoles, rice and beans o algo similar. ¿no? Arroz, frijoles, arroz casado, frijoles casados, casamiento, moros con, con cristianos. En todos lados se les pone plátano, que es la fruta esencial del Caribe. ¿no? En todos lados se toman las mismas bebidas, el ron. Es el rey de las bebidas en el Caribe ¿no? y en todos lados. Este escudo antillano, estas fortificaciones protegieron que los países ingleses no avanzaran y los franceses no avanzaran. Y una muestra de ese problema fue la española convertida en Santo Domingo, en Haití. ¿sí? Hasta ahí llegó el, la invasión el impacto que tuvo tanto a principio los piratas después en el siglo XVII los corsarios y ya en el XVIII la armada invencible de Inglaterra ¿no? con todos los ataques que hubo y las tomas de La Habana, de Puerto Cartagena. Pero gracias a estas a este sistema defensivo se conservó el idioma y no hablo del idioma lingüístico el idioma cultural el idioma en donde se hablan los mismos términos que tienen que ver con la hermandad, ¿no? que tienen que ver con la comida. ¿no? Hoy en día el escudo indígena para mí es eso, es un cinturón cultural que llega hasta el Golfo de México y bueno, obviamente por el cual se considera Veracruz caribeño, ¿no? porque porque esta, esta, este, 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 este escudo antillano tenía como terminal el, la frontera marítima de él era Veracruz. ¿sí? Y, la, y esta frontera marítima se extendía a través de, el, de, de Acapulco hacia Asia. Y gracias a Asia tenemos muchas telas y mucha porcelana que se conservaba en el Caribe. Yo creo que, que nos hace falta este, este momento que estamos viviendo ahora de integración política <laughs> en el Caribe, tiene que ver con que hablamos en el mismo idioma, aunque no estoy yo de acuerdo, ¿no? pero hablamos en el mismo idioma cultural y creo que, bien lo decía Calderón Guijano, nos ha, repelir, nos ha hecho repeler... Muchos momentos difíciles este, este escudo antillano. Pablo Montero, este historiador que nos apoyó en el Fuerte San Juan de Lua como historiador, utilizaba también mucho el término de, de escudo antillano, ¿no? porque le parecía como que la parte fundamental para el estudio era como un perímetro conservacionista de la cultura, de la cultura novohispana, hispana pero en el mar, en la costa. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que somos muy afortunados los veracruzanos de haber tenido una gran influencia del Caribe, porque nos permite ser hermanos del Caribe y nos permite a los veracruzanos también ser hermanos de todas las eh, manifestaciones culturales de, de, la, de, lo, de las ciudades de la Sierra. Y del altiplano, ¿no? Entonces, es, es un gran. Somos una ciudad con. bifrontales, ¿no? Veracruz para mí siempre fue la tierra prometida, de que vamos a regresar. Después de irnos con nuestra madre y, y de ir a regresar acá hacia Veracruz. Y, y no podíamos regresar porque había que ir a otra ciudad a vivir, a otro puerto, por mi papá de la Armada. ¿no? Hasta que ya llegamos y empezamos a, a, a comprender un poquito cómo era la ciudad. Este, y siempre entendimos, y no te quedaba otra, porque de repente... Pues tú le comprabas el tanque de gas a unos libaneses, las telas a un libanés, eh, le rentabas la casa a un italiano, le ibas a la cantina de un coreano, <laughs> eh, era, era, era tenía de vecino a un a un eh, chofer que era alemán era Veracruz y, bueno tú ibas a comprar ropa eh, a una casa muy importante que importaba ropa eh, que era la familia era vasca no no española vasca <laughs> y obviamente todos los tenderos españoles que había se comía por supuesto que no podías estar negado no podías estar negado a no tomarlos en cuenta porque los jamones que vendían eran hechos por españoles que eran deliciosos no podías hacerlo a un lado no igual que las galletas libanesas todo eso yo creo que la, la vecindad fundamental del centro, que era prácticamente Veracruz. Yo recuerdo no recuerdo una ciudad más allá de Circunvalación. O sea, la ciudad, pocas veces fui cuando íbamos a ver el panteón a mi madre, y, y el, la ciudad llegaba a la calle de Circunvalación. Y para allá eran dunas, ¿sí? Al norte igual. Eh, digamos que la, pasando el puente ya, dunas, ¿no? Y digamos que para el funcionamiento de reforma, el estadio de Béis era al límite, ¿no? Entonces, era una ciudad muy pequeña que entre los amigos de la primaria, estaba, estudiaba yo con los hijos de todas esas personas, ¿sí? Habíamos de muchos lugares. Y esto me permitió comprender que, pues, que, que así era la vida, ¿no? Y no podías negar que, que esa persona era veracruzana porque te podía ayudar si tenías un problema. ¿sí? O podía donarte algo porque lo necesitabas. Había una gran cantidad, una esencia fundamental de lo que es ser vecino. Y era, era como apoyarte, ayudarte. Ya ni se diga, cuando había un sepelio, todo el mundo colaboraba. Entonces, era un pueblo, un pueblo, un puerto pequeño, un pueblo pequeño, con una entrada fundamental de gente de paso, pero también había gente ya establecida. Y la verdad es que no podías pensar que eran de otro país, porque se comportaban como veracruzanos, abiertos, sensibles... Eh, de carácter fuerte, habladores, ¿sí? <coughs> y sustancialmente, pues, eh, fiesteros. ¿no? Nunca sentí la diferencia cultural, y sí se sentía un entorno común, porque era una ciudad pequeña. Y siempre he, he estado tres veces eh, a punto de irme a vivir a otro país y pienso que no hay otro lugar mejor que este porque yo lo vi, yo lo vi crecer yo lo vi justifico muchas cosas de por qué somos como somos justifico el clima ¿no? comprendo el clima eh, lo tolero ¿sí? el clima te permite ser tolerante con los aromas <laughs> y tú puedes ver una persona muy bien vestida y alguien que pasa y que se pone a platicar con alguien que no se pone desodorante y no pasa nada o sea esta forma de, de vivir en un lugar tan caluroso con tanto candor yo me acuerdo hay un cantante muy canadiense que yo quiero mucho que se llama Cory Hart que tiene una canción que se llama, habla de una ciudad muy parecida a Veracruz. Eh, eh, sunny places, shining people. Es como decir que las ciudades que son so, eh, soleadas tienen gente brillante. ¿no? Y creo que Veracruz eh, eh, tenemos esto. Este, tenemos una conducta, una, una dogma de conducta sin tener que tener una estructura que nos permite comprender un error y comprender también que hay límites y que tú no puedes trasredir un límite de, 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 de espacio con el otro, eso se llama proxémica. ¿no? Entonces, eh, eh, ha, sido, ha sido muy interesante, yo lo he estudiado no a fondo, pero he estudiado que hay algunos elementos de los cuales te podía dar una cátedra, de lo que yo creo, que es la esencia del Veracruzano. Pero fundamentalmente yo creo que no tienes que ser nacido aquí para ser harocho. Ah, es, es verdad que tenemos una carta, la carta de los vecinos de Veracruz, que es la carta de los primeros fundadores de acá. Y obviamente, nosotros no afectamos ningún espacio prehispánico como si en Boca del Río. La Tlapamicitla fue, fue afectada, está, esa ciudad está debajo de la Boca del Río actual, ¿no? Pero en nuestro espacio no había nada. Había enfrente los santuarios, pero aquí no había nada. Entonces, fue un terreno de borrón y cuenta nueva, y en ese borrón y cuenta nueva está fundado Veracruz, ¿no? Hubo muchas noches que no dormí, porque al tener atención dispersa, tienes que aprender a leer y a comprender las cosas muy lentamente, no en el tiempo de los demás. Odio los concursos, odio los enfrentamientos, las encuestas. Y me, me tenía que enfrentar a, para entrar a la secundaria, para entrar al bachillerato, todo era encuestas, ¿no? Exámenes. A mí me pones a temblar cuando me pones un examen. Porque aunque mi capacidad de percepción, después de un gran trabajo de, de, de atención a mi atención dispersa y a mi tartamudez, me comprendí que me faltaba decir, había cosas que yo tenía que decir. Eh, la percepción de los edificios fue porque mi padre de, desde chico me enseñó a leer y me ponía a leer para librarme de mi cartamudez todas las placas de los edificios, ¿no? La placa, que dice? La calle, todo. Tenía, íbamos caminando y no nada más a mí, a todos mis hermanas nos ponía a, a leer para que fuéramos más fluidos, porque estaba muy preocupado también por mí. Y eh, me queda claro que, que hubo un momento en que lo más acercado por mi creatividad, porque me gustaba dibujar, porque me gustaban los materiales, me gustaba el arte, no sabía yo qué hacer, aunque sabía que tenía que ser arquitecto. Arquitectura no estaba tallada exactamente justo con lo que yo quería. ¿no? Y, y, y varias noches no dormí pensando que, que podía pasar eso porque me gustaba la historia, me gustaba la tecnología y me gustaba la arquitectura, pero también me gustaba la, el arte. Entonces yo iba a, la, a comprar tortillas a los seis años, eh, cor, ca, brincando y cantando. Voy a ser arquitecto, escultor y pintor. Voy a ser arquitecto, escultor y pintor. Eso, eso era lo que yo, yo no sé, me lo grabé tanto. Y yo no sé por qué lo hacía, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que con el tiempo, eh, sí tuve que, me costó muchos años de estudiar. Muchos amigos que me ayudaron para, con becas. Eh, y estudiar en muchos lugares para comprender que mis, mis, mis tiempos, mis límites. ¿no? Y, y pues salió esto, ¿no? un arquitecto historiador que prácticamente está relacionado con, pues con el entorno, ¿no? y, que, y que por supuesto que como tú, Yo te conocí en la puerta de la aduana, ¿no? Cuando abriste la puerta y salió un virrey, ahí, con <laughs> pelo ondulado. Y, y conocí al primero, de los primeros directores de cine, que se fundamentó en la historia de Veracruz y en la documentación. Cultural. Y como esos, también, perdóname, pero no hay muchos. Entonces, yo creo que eh, todos tenemos un poquito esencial de lo que estudiamos, pero va uno acumulando y a, a, acarreando y preparándose de lo que realmente es su pasión. Gracias a la pasión, gracias a que hago lo que me gusta, es que soporto el, el, la totalidad del esfuerzo que, que implica una tarea. ¿No? Igual que yo creo que te pasa lo mismo, horas de trabajo y no me canso porque estoy fascinado de mi trabajo. Y te he de decir que esto ojalá que los amiguitos no lo escuchen, porque no es a veces está padre, pero para sostener una carrera, de hacer lo que te gusta, a veces tienes que soportar o tienes que ser paciente, o tienes que ser tolerante, porque no siempre está bien pagado, o no siempre tienes un ambiente apropiado, o estás trabajando con gente muy loable, pero de repente tampoco a veces el entorno es, es, eh, no es realmente eh, sano, un ambiente sano, ¿no? Entonces tienes que hacer a un lado todo eso y enfocarte en lo, en lo que el objetivo que es para mí, el objetivo de mi vida, es la, la salvaguarda y la conservación del patrimonio cultural, desde el patrimonio construido hasta la, a la memoria histórica oral. Creo que me interesa el canto de un niño que me cantó en un patio de vecindad hace poco de cuando la, la, su mamá lo duerme, hasta lo que hemos construido, digamos que en el pasado, ¿no? Yo creo que los documentos también, pero pues esta es mi carrera y no la comparo con nada porque nunca me ha gustado la comparación. Y, y no la no la asocio con nada porque creo que todos hemos hecho una carrera de, de acuerdo a nuestras fortalezas. Y y sí soy muy inquieto y muy activo porque busco, busco cosas que están ahí y que nadie las quiere ver o nada les interesa ver. Y yo creo que tiene que ver contigo también y con tu equipo, tu, tu esposa, que, que, que siempre está ahí a un lado y que nos ha apoyado en muchas cosas. Creo que esta búsqueda que tenemos por la cultura, por elementos de la cultura, es la que nos va a salvar un poco de... De, de no tener identidad. ¿no? Eh, para mí es sustancial que podamos hablar de todo esto y por favor hagan alguna, si dije algo que pareciera personal o que hablara de mí, háganlo a un lado porque no se trata de esto. ¿sí? Yo vengo de una escuela de arquitectos en donde no aparece el arquitecto en la placa. El mayor trabajo esencial del hombre es lo que deja, no quien lo hace. ¿sí? Nosotros somos una pieza más del rompecabezas y creo que no es que no valga la pena tener una, un, una etiqueta, pero, pero hay demasiadas etiquetas ya que, que a veces forman barreras en la sociedad. Yo he tenido amigos que han sido maravillosos en el trabajo y otros que no, como to todos, ¿no? Eh, he tenido jefes y jefas maravillosas y, y jefas que no soporto y que no deberían de estar donde están. Pero esta es la vida y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Y ante cualquier cosa, el mayor recurso de nosotros es nuestra, nuestra energía. Y nuestra conciencia, ¿no? Y gracias a Dios, pues bueno, la ha tenido desde, desde la casa y con personas como ustedes se, se conserva de una manera muy agradable. Pues muchas gracias, Francisco, por habernos visitado y por habernos compartido. A ustedes por, por, por permitirme platicar.